Muy bien, para los diferentes medios de comunicación de Villa del Rosario, estamos con el alcalde Carlos Julio Socha Hernández de Villa del Rosario. Bienvenido, alcalde, y se conmemora 230 años del natalicio del general Francisco de Paula Santander, y usted con bombo y platillos realiza este importante evento. Sí, muy contento. Primero que todo, le gracias a Dios porque el evento fue espectacular. Nos acompañaron las diferentes autoridades del departamento, como la asamblea, nuestro gobernador, los concejales, y por supuesto los presidentes de junta, los jefes de despacho y los coordinadores de las diferentes entidades educativas, rectores, pero sobre todo la Casa de la Cultura, en homenaje a estos 230 años de que nació este gran hombre aquí en Villa Rosario, donde lo celebramos con bombos y platillos, como yo sé, con actos culturales de baile, canto. Pero lo que más me gustó es que los chiquillos, los arromisquis, son gente de aquí, de nuestro municipio, de los diferentes sectores, y que hoy tocan esa música que es de nuestras extrañas del campo, como la china que yo tenía, la bella y bonita, que me recuerdan cuando yo empecé a tocar guitarra acá en Villa de Rosario, y que me gusta mucho la música a mí. Por eso yo siempre lo decía cuando yo fui alcalde por primera vez y segunda vez, que yo siempre decía que es mejor que un niño empuñe un instrumento, un arma, para que los niños vengan entretenidos. Por eso hicimos los centros deportivos, las escuelas de formación, en cualquier instrumento de percusión, de viento o de cuerda, en donde hoy me siento feliz que más de 300 niños convocan la banda sinfónica Batuta, los niños que se están formando en diferentes sectores con mi amigo Efraín, que compartimos también la música campesina, pero que hoy también se la sacaron del estadio, porque estos bailes, estos acompañamientos, estos poetas y las intervenciones me hicieron recordar que aquí nació, y que mucha gente no sabe que aquí nació este gran hombre, que primero que todo luchó incansablemente de los 13 años que se fue y se formó en Bogotá, y que ya cuando tenía 20 o 21 años ya era coronel y que hizo parte de la gesta libertadora, como estando ahí, ese gran evento de la batalla de Boyacá, como en el grito de la independencia, y que hizo partícipe en la constitución de 1821 y que hizo parte de la vicepresidencia del general Bolívar, y en donde dejó un legado muy bonito, que dieron a la gente, hay que educarla, hay que dejar la politiquería a un lado, hay que estar unidos. Decía muy claro, las fronteras dividen, unen, no como están divididas hoy. Entonces, a ese legado y a esa descendencia, Dios los bendiga, de verdad, porque fue un hombre tan importante. Qué lástima que por la politiquería y la corrupción hoy Villa Rosario no sea el municipio modelo de Colombia, pero para allá lo llevamos. Por eso yo trabajo incansablemente para recuperar el Parque Gran Colombiano, donde lo vamos a terminar, donde vamos a hacer el monumento más alto del mundo, de la Biblia, conectarlo al Parque Gran Colombiano, recuperar la parada y conectarlo al parque, y sobre todo brindar seguridad, que he trabajado porque si hay seguridad impulsamos la cultura, que la gente venga y genere empleo, que es lo que la gente necesita, pero más la historia, la que genera empleo, la historia nació acá. Por eso es de gran importancia que el gobernador, que el mismo presidente y el ministro nos den la ayuda necesaria para conseguir los 34.000 millones para hacer ese parque tan lindo que lo damos en el año 2015 y que hoy nos están invirtiendo sino 13.000 millones de pesos, pues yo lo voy a conseguir. Entonces, que hagamos el centro de convenciones, que pavimentemos todo Villa Rosario, que recuperemos la seguridad y el monumento. Yo pienso que con los demás centros deportivos, Villa Rosario será la ciudad ponera en turismo, por encima de Cartagena, de Mompox, de Villa de Leyva, porque aquí tenemos que ser la tacita ahora los colombianos y no de pronto el balde. Yo digo que aquí es donde nació y por allá estamos. Y por supuesto, recordar este natalicio de este gran hombre que nació en 1792 y murió en 1840, y que de tanto que luchó y trabajó cruzando los páramos a pie, en caballo, combatiendo las enfermedades, pues murió a los 48 años, que inclusive me atrevo a decir, si no me equivoco, que Bolívar murió también por allá en Santa Marta, en la quinta San Pedro Alejandrino, también llevado por allá lleno de enfermo, y creo que murió a los 46 años. Entonces estos hombres son de admirar, mis respetos, un honor para ellos, porque cualquiera no se le mete a combatir, y más al frente porque el tipo fue herido en muchas batallas, pero igualmente Dios lo libró hasta que nos libramos del yugo español, y por eso este gran homenaje. Esperamos que el próximo año pues no vengan simplemente 500 personas, sino vengan por ahí unas 30.000 o 50.000, o que esté todo Villa Rosario, y vamos a implementar la cátedra santanderista en todos los colegios a través de la Secretaría de Educación de nuestro municipio, para decirle a los jóvenes de pelados que tenemos que vivir la historia, recordarla, porque el que no la recuerda tiende a desaparecer en lo que hace. Así que Dios bendiga a estos muchachos, a estos que participaron, y a todo mi equipo de trabajo, desde el Parque Principal de Villario
Parque de los Libertadores, porque aquí tenemos aquí a mi espaldas la estatua del general Bolívar y por supuesto la de General Santander. Alcalde, en otro orden de idea, cambiando de tema, quiero preguntarle acerca de los últimos días, un reconocido periodista de la ciudad de Cúcuta, en un programa que tiene a través de redes sociales, manifestó que usted como alcalde no está para verificar los contratos de la alcaldía y mucho menos para ver quiénes son los que están contratados como OPS, y además que tiene 30 personas persiguiéndolos, supuestamente, a estos trabajadores de la OPS. ¿OPS dejado por el alcalde? No, yo quiero decirle a este periodista que yo pienso que el periodista no tiene nada. Ese tipo, cuando un verdadero periodista va a la fuente y pregunta qué es lo que está pasando, este tipo le pagan por hablar más de los demás. Yo inclusive a través de mi teléfono le dije que dejara de ser bocón, que a la gente no se trataba así, que lea la Constitución en la ley 136 y la 134. El alcalde puede revisar, mirar, es el ordenador del gasto, de supervisar y vigilar cualquier tipo de contrato. Y hoy senté hace poco a más de 600 personas que están trabajando en la administración municipal, y en donde le dije a toda la gente, inclusive eso lo denuncié ya en la fiscalía y coloqué la caja en la procuraduría, porque es que no es justo que Villarroel sea tan atrasado, lleno de huecos y gastándose más de 20 mil millones de pesos contratando gente que no se necesita. Algunos sí trabajarán, como lo digo yo, pero voy a revisar esos contratos y lo digo, la ley me lo permite. El hecho que yo delegue función quiere decir que yo no puedo revisar los contratos, los reviso porque tiene que tener un soporte técnico, que es lo que están haciendo, porque cuando yo operaba como alcalde, y más que esta no va a ser la excepción, yo contrataba entre 50 o 100 personas que eran de apoyo a toda la administración municipal, incluyendo el Centro de Comedia Ciudadana, incluyendo también allá Tránsito Municipal, el hospital y el IMRD. Pero hoy tenemos más de 600 y como otros 300 entre el hospital y los otros institutos de transición donde no se necesitan, y el municipio mal en salud, mal en seguridad, mal en la malla vial, mal en oportunidades, porque aquí no hay oportunidades para nada. Entonces vamos a revisar, el que trabaja pues lógicamente se le pagará, pero el que no trabaja. Hoy quiero decirle al señor que dijo esa nota por los medios de comunicación, que ya me pasaron inclusive la renuncia de gente, y lo denuncio aquí plenamente, que estaba cobrando y estando en Estados Unidos, en Bucaramanga, y mucha gente que me está pasando la renuncia, porque es que de verdad aquí había contratistas fantasmas que no vivían y ni siquiera se venían acá porque le mandaban la plata o cobraban la plata aquí con algún delegado. Así es que conmigo se viene a trabajar y la plata es para gastarla en obras del municipio, como yo le he propuesto, en cultura, en deporte, en social, en inversión, para que Villarroel se sienta contento que tiene un alcalde que no tiene ninguna investigación por corrupción ante la Procuraduría ni la Fiscalía, porque me han tratado de sacar de la contienda política, porque aquí ha reinado es mucho la corrupción. Y yo tengo temor de ellos, y no soy corrupto, yo soy empresario, yo doy de lo mío, cómo será la economía. Así es que Dios bendiga a Villa Rosario y esperamos que sigamos trabajando como lo estoy haciendo, que vamos a recuperar la séptima, la novena, la 25 y toda la malla del diversario, que vamos a brindar seguridad, que ya conseguimos más de 10 mil millones de pesos para cámaras de vigilancia, que ya conseguimos más de 15 mil millones para la base militar, y que ya conseguimos también los plata que se necesita para hacer el distrito de la policía. Y no decir, como dijo el señor Eugenio, que él tenía 300 mil millones ahí para invertir. ¿De dónde? Yo le pregunté aquí al secretario de planeación que cuáles eran los proyectos, y me dijo, mire, Carlitos, el único proyecto que está andando ahí son dos por regalías, pero el resto no se ha hecho ni convenio, están en estudio. Entonces, los mismos funcionarios de él lo hacen quedar mal, porque él, para decir mentiras, no se las cree ni él mismo. Porque él una vez me dijo que yo era ni tómano, es él, que no se cree ni lo que él habla, y es tan vergonzoso que varios medios se presten para decir que un hombre está haciendo donde lo hizo, y más, que yo lo denuncié, que se atrevió a meterse al despacho mío sin autorización, sin nada. Él puede ir a la alcaldía cuantas veces quiera, pero no meterse como se metió con los secretarios de despacho, como el jefe personal, el secretario de gobierno y también con el inspector de policía, antes tomándose foto y sentándose en mi escritorio y en mis sillas, porque son mías, porque yo las compré, porque yo no quería saber dónde estuvo este man usurpándome mi cargo, porque ay, gracias a Dios el Consejo corroboró la sentencia del Tribunal de Nota, que Carlos Ocha era el alcalde en el año 2019. Pero igualmente, nos quedan 21 meses para trabajar, pero encomendados a Dios, lo vamos a conseguir y a lograr. Estoy hablando con el ministro del Interior, que necesitábamos más dinero para aquí, para lo del cuerpo de bomberos, para hacer
una infraestructura para una cárcel que se necesita, pues no acá, sino de pronto en la área metropolitana. Pero igualmente estamos trabajando para el bien de todo Villa Rosario. Y yo me siento feliz que me atrevo a decir que el 98% del pueblo está descontento porque con Socha es manos a la obra como alcalde, porque volvieron los buenos tiempos. Alcalde, ¿ustedes ha analizado todo lo que tiene que ver con esta deuda que tiene el municipio? Primero se hablaba de 23 mil millones, después se hablaba de 29 mil. Prácticamente el municipio está endeudado en más de 30 mil millones, ¿o qué? Pues fíjese que la auditoría me la pararon, la auditoría no, el empalme, creo que ya reactivaron el empalme. Mañana, el lunes, tengo que sentarme con todo el equipo de Empalme y después, posteriormente, por ahí miércoles, me siento con todos ustedes para darle un informe a toda la población de Diario, cómo recibió el municipio, con qué deudas, qué obras se necesitaron, qué empalme me dieron y lo que esté incorrecto, créame que lo voy a anunciar. Pero también voy a formar o alegar una auditoría interna al hospital, porque me dicen que si aquí en el Palacio Municipal reina la corrupción, por el hospital no escampa la corrupción. Entonces, una auditoría extensa para decirle al pueblo de Villa Rosario el por qué no atienden a la gente, el por qué no hay médicos, pero sí hay plata para contratar supernumerarios que no vienen tampoco al hospital y el pueblo quedándose por la mala atención de la gente. Entonces, cuando termine de hacer bien la auditoría, pues le diremos al pueblo cómo lo recibimos y qué vamos a hacer en los próximos 21 meses que nos quedan de mandato. Entendiendo, alcalde, lo que quiere decirse era que habían muchos contratados que no conocían la alcaldía ni por dentro ni por fuera. Esa es una de las preguntas. La segunda pregunta es, hace poco estuvimos en Juan Frío y algunos líderes allá están preocupados por la malla vial que va de Villa Rosario a Juan Frío, un sitio tan turístico, como está casi la mayoría de malla vial en nuestro municipio. A usted le quedan 21 días y usted se comprometió, 21 meses, perdón, usted se comprometió a arreglar mayormente la malla vial, que el pueblo se lo agradecerá de verdad, porque da pena ver cómo está la malla hoy en la parte central y no central de nuestro municipio. Usted que vive aquí prácticamente toda la vida, y aquí mi amigo Vega, yo quiero decirle a la gente que tengan fe en Dios, que las esperanzas son las últimas que se pierden, así como la gente ya no tenía esperanza de que Carlos Socha sea el alcalde de Villa Rosario y hoy Dios me dio la victoria. Yo recorrí desde la calle séptima, con carrera séptima, hasta Juan Brío, porque vamos a recuperar a malla vial, pero no reparchando, es recuperando el bacheo, pero metiendo en una capa asfáltica de 8 a 10 que queda ya con la planadora. Recorrí la séptima hasta la carrera 11 con la calle 25, vamos a hacerle en todos los barrios lo mismo, donde el lunes delego un equipo y que voy a también a convocar a los presidentes de junta para que me pasen con registro fotográfico cuáles vías están allá y todas las vamos a recuperar. Recuerden que en mi toma, mi semana pasada, recuperamos más de 800 y pavimentamos más de 800 cuadras. Ahorita van caminando por ahí 100. Estamos con el equipo del doctor Wilmer Carrillo, otros senadores que nos van a ayudar. La plata está en Bogotá. Aquí lo que hay es necesidades y deudas. Pero vamos a ver cuánto han cancelado, cuánto se debe y próximamente le decimos al pueblo cómo recibe el municipio y qué vamos a hacer. Yo pienso que confiando en Dios, vamos a hacer o a recuperar también el parque principal que está destrozado. Mire, fíjese que le di la orden al señor director de deportes que colocara las banderas, que limpiara el parque y que me colocara a funcionar. Dice que es que están un cheque o una motobomba dañada y yo le dije, si es posible de mi bolsillo, mandémosla a arreglar. Digo, no, yo la mando a arreglar. Y él, por hacerme quedar mal a mí, que fue mal él, no prendieron la fuente y mucho menos colocó las banderas de aquí que dan embellecimiento al parque. Y por eso también le dije al señor secretario de gobierno que el parque es para descansar, para uno venir y de pronto el que no tiene wifi, que va a volver el wifi aquí al parque para que se siente a descansar. Porque el wifi está muerto. Que se sienta aquí a descansar, pero es que esto no es una tienda, esto no es una cesta. Este es el parque que, como lo dejamos, vamos a recuperarlo y que los vendedores tienen derecho a trabajar. Pero lo vamos a hacer aquí al lado de la Casa de la Cultura, ahí donde queda el Colegio María Inmaculada, y que vamos a recuperar también la octava, porque vamos a hacer la segunda etapa de la Plaza de Mercado, para que la gente también tenga derecho a trabajar. Que Carlos Socha aquí no viene a molestarlos ni a entropedarlos, sino viene a colocarle orden y para que vuelva el progreso y el desarrollo, que ustedes me conocen que es un hombre de gestión y que es el municipio en el primer lugar del departamento en el año 2016 y como la número 25 ciudades del país. Entonces, vamos por una senda de desarrollo y yo sé que los recursos que se necesitan los vamos a conseguir porque he ido por todos los lados. Ya que me dice la gente, a usted le pagamos los impuestos porque usted no los roba, usted sí los invierte en obras y la gente me conoce como el alcalde de las obras, así es que me siento contento porque coloqué ese logo tan bonito que con Socha alcalde de mano a la obra porque vuelven los buenos tiempos
y yo creo en Dios plenamente que sí, volvieron los buenos tiempos a Villa Rosario para toda la gente, sin mirar color político. Dios hace llover a buenos y malos. Yo quiero anunciarle a toda la gente que el proyecto que estoy consiguiendo por Cooperación Internacional de ayuda para apartamentos va a ser para 10.000 familias, que ya están, tenemos el lote, vamos a negociarlo y ojalá, antes de que culmine mi gobierno, estemos entregando ya los apartamentos, que va a ser con centro comercial, con zonas verdes, con oportunidades para la gente para que trabaje, con patinódromo, con todo lo que se necesita en una ciudadela para que Villa Rosario siga por el centro, el sendero del progreso, que para allá es donde siempre lo ha llevado Carlos Julio Socha, y más que yo me doy la oportunidad de ser 3 veces alcalde. Eso no lo ha logrado nadie acá en Villa Rosario, pero yo lo logro es porque las obras de norte a sur, oriente a occidente, incluyendo el campo, hablan por sí solas. Alcalde, el balance de su visita precisamente a Río Negro. No, muy contento, creamos y aprobamos parcialmente las ciudades intermedias con el fin de jalonar recursos en equipo. Usted sabe que hay un dicho que dice que una sola golondrina no hace llover, pero estamos mirando unas ciertas reformas que están tramitando por el Congreso, donde yo expuse mi punto, donde dije que no estaba de acuerdo que los alcaldes manejaran los sistemas carcelarios, que no tienen ni hace ni para contratar un vigilante o un mensajero, mucho menos para darle comer a la gente que delinque. Yo no estoy de acuerdo, que es responsabilidad del gobierno nacional y no de lo dejen en cabeza los alcaldes. Entonces, fue muy fructífera, y que vamos a ver si los recursos de ley 715 se aumentan más a los municipios de cuarta, tercera, quinta y sexta categoría, que están muy mal en situación financiera, y que vamos a trabajar en equipos metropolitanos para hacer obras de gran envergadura y no obras chichigüeras como las que han hecho muchos mandatarios que han pasado aquí por Villa Rosario. Alcalde, hay que comprometer también a los peajes para que intervengan las vías también. No, también estoy sacando cita con Invías. La vez pasada no pude entrar porque dijeron que no tenía cita y están todavía con el azote de la pandemia, en donde voy a pedirle que la plata que se está llevando para Bogotá la devuelvan a qué Villa Rosario. Si no la vemos Villa Rosario, pues nos tomamos el peaje con huelga, porque estamos destrozados con la malla vial y se está mandando más o menos 5.000 millones mensuales para Bogotá. Con eso recuperaremos la malla vial y otro tipo de proyectos para bien de Villa Rosario. Que los 2.000 pesitos, los 2.100 que aumentaron y se llevaron la plata, quede en Villa Rosario, y que este alcalde anterior, que no hace sino hablar bestialidades de cosas que ni él mismo las cree, subió 100 pesos y dijo, llévense la plata para Envías y no le dejen nada a Villa Rosario, y nos dejaron la vía cuarta, la séptima, la principal, y la autopista y la cero, para que le demos mantenimiento y sostenibilidad a la calle de Villa Rosario. Eso no debe ser así. Si el peaje está, es para que la plata quede para inversión aquí en Villa Rosario, porque ese fue un compromiso del expresidente Uribe cuando se montaron los peajes aquí en nuestro municipio, que yo lo dije muy claro, que se quedara en la parada y la gente con huelgas, que ustedes se conocen desde entonces, se logró pasar, dizque para la mitad, para que nosotros pagáramos. Yo no estaba de acuerdo, pero mucha gente quiso, porque hay gente que a lo malo le dicen, bueno, entonces me siento feliz porque hoy tengo otra reunión en Bogotá el martes y miércoles, donde voy a ir a fin de ter, vamos a ver si nos traemos los 7.000 millones de pesos para hacer la cancha de Santa Bárbara, y que hoy hablé con unos amigos ingenieros que vamos a hacer también la cancha de la parada, y que estamos culminando el proyecto de recuperación de la parada para el centro comercial a cielo abierto, pero también que recorría más de como unas 50 cuadras y que las vamos a recuperar a todo costo las vamos a recuperar. Por ejemplo, en la novena, desde la tercera hasta la décima, esta vuelta que es la carrera novena, pero ya le dije a la gente que fui paso a paso con mi gente, y esperamos que en menos de 3 meses esté la malla vial bonita, como la gente se merece y como yo siempre he trabajado. ¿Para cuándo los secretarios, alcalde? No, estamos trabajando, que terminemos el empalme y estamos mirando a ver qué hacemos. La ley me permite que uno los puede llegar con su gabinete, así uno esté en época de qué, de garantías. Ahí están las jurisprudencias, están las sentencias, está lo de la casa de Yopal, que también llegó en ley de garantías, que está el concepto del Consejo de Estado, de la función pública, pero también pedí un concepto de la Procuraduría Nacional en la parte disciplinaria y también del Ministerio del Interior. Pero yo no vengo aquí a maltratar a la gente, vengo a exigirles trabajo, porque con Carlos Socha hay disciplina para que vuelvan esos buenos tiempos que tanto añoraba la gente. Alcalde, por último, otro tema que ha sido debate en las redes sociales es su promesa de recuperar la parada en 90 días. ¿Lo logrará? Yo pienso que sí. Ya hablé con mi general Moreno y estamos mirando cómo avanzamos en el distrito de la policía, cómo traemos aquí el ejército, pero vamos a recuperar la parada. No quiero ver ningún vendedor, ninguna persona que se llegue a la pared y se le lancen como si fueran
que la gente sale de aterrizar. Vamos a organizar el transporte, vamos a hacer el terminal de transporte que también está, pero la parada es un hecho con el favor de Dios, no hace la excepción, y vamos a organizar bien la parada. Ya le dije a otros congresistas que necesitaba más de 40 mil o 30 mil millones para hacer de plazoletas. Vamos a organizar una especie como en el mini mercado, porque hay muchos vendedores de hace 10, 20, 30 años que no se puede atropellar, que se debe dejar trabajando, así como cuando yo saqué estos vendedores de, o ese basurero que había disque de Plaza de Mercado en la Casa de la Cultura, y que le hicimos una mercatienda. Por eso vamos a recuperar también el espacio público, pero vamos a hacer la segunda etapa de la Plaza de Mercado con aire acondicionado, como si estuviéramos en un Éxito, o por qué no, en un centro comercial, y así quiero que la gente se sienta contenta y feliz, porque a Carlos Rocha le gusta lo bonito. Lástima que esta gente le guste lo feo, porque acabaron hasta con la casona. Así es que Dios bendiga a Villarrabario, que nos dé paz, tranquilidad, que nos dé fortaleza, y que pedirle que estas personas que están como ensanchadas a hacerme el daño, Dios los perdone, y más bien que los invito a que trabajemos unidos por el bien de nuestro municipio. Bueno, alcalde, muy amable, y esperamos continúen esos buenos tiempos. A ustedes, que Dios me los bendiga. Bueno, gracias. Gracias.